Lo primero que debemos de hacer para poder ejecutar Enscape es purgar, visualizar y seleccionar extensiones Cleanup, Clean, Cleanup, que sería purgar o limpieza. Esto permite poder eliminar todas las líneas de más y parte de las suciedades digitales que pueden estar. Ha limpiado 146 mil y pico elementos de más. Damos aceptar, aceptar a la otra ventana que menciona los errores que se han efectuado. Vamos a darle a aceptar. Tenemos ahí ahora el momento para poder ingresar a lo que son las vistas. Tenemos nuestra barra de Enscape que ya tenemos aplicada, le damos play y en esta opción lo que podemos ver es la vista preliminar del proyecto. La hacemos a un lado y vemos y centralizamos la vista que en realidad deseamos tener. Una vez que ya estemos seguros que esa es la vista que queremos, apretamos la cámara, le ponemos un nombre para poder definir y lo que hacemos es ahora trabajar en pro de los materiales. En los materiales lo que vamos a trabajar es meramente subdividir nuestras vistas del programa y de Enscape para poder tener visualización clara. Vamos a ir a empezar a seleccionar nuestros materiales normales en Enscape y vamos a seleccionar específicamente cada material. Al apretarlo tenemos que poner códigos. Es importante trabajar con códigos y nombres base. Por ejemplo, marble, que significa mármol. La madera, ¿verdad? Un mármol oscuro. En la tela le podemos poner fabric para que se pueda identificar cuando estemos en el programa o en la aplicación o en el plugin Enscape, poder diferenciarlo. Igual en la tela, todo lo que es tela, suavidad, le podemos dar fabric. Al televisor le ponemos glass porque es un tipo de vidrio, al igual que el vidrio anterior. Al borde le vamos a apretar lo que es plástico. Estamos solo editando el nombre. Al vidrio del fondo, si podemos editarle, quitarle textura y cambiarle el color en SketchUp. Para cuando trabajemos en Enscape ya sea más fácil algunas cositas que vayamos a editar. Podemos cambiarle el color para que quede un poco más opaco o transparente. Por ejemplo, los adornos y elementos decorativos también se pueden colocar nombres. Ceramic, al metal le ponemos click y le ponemos metal en inglés. Le ponemos también ahí, acá seleccionamos bien para podernos cerciorar que todos los elementos queden. Acá arriba le podemos poner, en este caso, plastic para que se vea un brillo diferente. La maceta, ceramic, todo lo que vayamos a colocar, tenemos que ponerle los códigos básicos. Por ejemplo, acá este cuadro no tiene vidrio y queremos que tenga un brillo, una transparencia, entonces vamos a hacer el recuadro en este momento, le vamos a poner un tipo de textura a este recuadro, en este caso color blanco puro, y lo que le vamos a generar es ponerle nombre glass para que sea un vidrio y luego allá cuando vayamos a trabajarlo lo vamos a dar transparente porque no se visualiza. Vamos a darle en edición y en edición nos vamos allá en opacidad para que quede opaquito o transparente. El libro, vamos a editarlo también, le vamos a poner nombre plastic. ¿Por qué? Porque eso nos va verificando que podamos realmente trabajar lo que son los materiales y que podamos verlos más realistas en el momento del diseño. Es muy importante, aquí tenemos la otra vista donde se va viendo el trabajo y cómo van cambiando. Si tuviéramos dos pantallas, pudiéramos ir viendo cómo se va cambiando inmediatamente el efecto, porque ya ese código hace que el material tome un nombre referido y una textura referida a lo que se está planteando. Incluso los detalles más pequeños, como una cámara, un elemento decorativo, un borde, etc. Por ejemplo, acá, el libro Copper, le podemos poner a lo que es la barra metálica que sostiene la mesa. Acá esos estantes, cerámica le podemos poner, muy bien. El vidrio vamos a ponerlo un poco más transparente para que entre más iluminación.
vamos a ir haciendo pruebas y errores, o sea, ir probando cómo se va viendo. Ahora vamos a ver acá, apretamos el botón en Inkscape de los cuadritos de materiales, seleccionamos el piso y vamos a ver que se ve muy plano, muy liso. Para dar relieve, lo que podemos hacer es irnos a esta ventanita de texturas y le damos clic en esa opción y se va un efecto de relieve muy fuerte. Entonces bajamos intensidad ahí, dando clic, 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 hasta que deseemos verlo con un poco de relieve, pero no tanto. Y aquí a la parte izquierda aparecen todos nuestros materiales. Seleccionamos la esfera y en este momento podemos dar un poco más de luminosidad para que se mire más brillante el área, más fuerte la iluminación. Seleccionamos la alfombra y en tipo del material le ponemos grasa, ¿ok? Porque tipo grama. Y me dice altura del césped, le voy a bajar la altura, aunque nos quede un césped increíblemente grande en la alfombra. Y la altura le vamos a aumentar un poquito. Todo esto nivelando. Veamos la alfombra cómo se mira a un lado, cómo se mira en el otro. Realmente se está trabajando el realismo en la tela del puff, del cojín. Entonces acá le vamos a aumentar la textura. Exacto, para que se vea la edición de la manta y activamos, ¿verdad?, la textura. Para que quede con más realismo la textura, le ponemos de la cortina, código Fabric, le bajamos la opacidad para que quede semi-transparente y se va viendo el cambio, ¿no?, al interior. Eso es básicamente. Ahora vamos al trabajo y al avance de iluminación. En la iluminación tenemos ese clic, ese botón, le damos clic, que nos abre la modificación de la exposición de la iluminación. Miren ahí, pueden ver el borde. En la imagen se puede configurar los blancos, las sombras, las saturaciones, el brillo ambiental, la temperatura de color, etc. Hay varios elementos ahí que ustedes pueden ir probando qué visualización les está dando y variaciones de color. La atmósfera se refiere para que quede un fondo blanco más completo y que se vea un poco más de altura o que se vea más transparencia en lo que es la conformación trasera. Aquí podemos visualizar lo que se refiere al horizonte. Damos clic, le ponemos una vegetación para que se visualice con la rotación, para que se mire montaña, un fondo o un paisaje que queramos visualizar. Construcciones, la rotación permite poder cambiar el movimiento. Ahora lo que hago acá en este momento en la búsqueda, puedo cargar mis propios fondos, ¿ok? Si queremos un fondo específico. Ahí tenemos un ejemplo. Ya cargó ahí. Le podemos dar la opción, ¿verdad?, que queramos visualizar. Acá vamos a crear un plano para que no entre la luz por atrás, sino la luz solo por la opción de la ventana y se mire más directo, como que solo por la ventana de atrás está entrando, no por la pared que acabamos de cerrar. Ahora en este momento le doy clic en objetos, me voy a esfera, donde me permite poner una luz de forma esférica y la meto un poco hacia adentro, ¿verdad? Esa luz la pongo en SketchUp y acá me muestra cómo se visualiza ahí adentro. Esa esfera nos puede permitir colocar los artefactos de iluminación y los metemos en los accesorios de iluminación y miren, ya se ve realmente el efecto. Le puedo poner color para que se mire un poco diferente, para que sea más suave. Ahora ya he puesto la esfera en todos y se visualiza el color. Cuando yo selecciono uno, pues no me deja porque está encerrado, tengo que meterme al grupo. El brillo de la televisión se tiene que trabajar un poco, ¿ok? Porque el color negro del trofeo también. Vamos a la pared primero. Acá le vamos a bajar un poco acá en esta opción de los materiales para que se vea un poco la pared, un poco más lisa y más sutil, más suave. El metal también le vamos a bajar acá. El trofeo le damos clic y un color más dorado, más oro, que se visualice un poco más real. La tela está oscura, la selecciono
voy a materiales, bajo el fade y le damos un color más claro para que se pueda visualizar. Ahora puedo aumentar un poco para que se pueda ver más agradable. Todo es de práctica. Tienes muchas ventanas para visualizar. Si tienes dos monitores sería grandioso, o un monitor grande. Vamos al televisor, vamos a materiales para el brillo de la pantalla y le vamos a subir el roundness para que se dé un poquito más como de esa vista realista, ¿no? Que tiene ese plástico brillante del televisor. Eso básicamente podremos trabajar. Ahora vamos al renderizado. En el renderizado damos clic en el settings. Estando en captura de settings, vamos a dar calidad máxima, resolución más alta. Elegimos el formato JPG, damos clic en la carpeta donde vamos a exportar. Aquí podemos configurar el tamaño HD y poder también irnos a esa otra barrita de la captura de la vista que he hecho. En este caso solo he hecho render, le aplico render y ese es el resultado que me arroja básicamente. Es mucho más rápido, es en unos minutos y uno va editando y cambiando, dándole realismo.